sure, but my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, 'cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. Bienvenidos una vez más al programa de Geek and Chic a través de tu zona X. Estoy con la maravillosa, fabulosa, seca, inspiradora, emprendedora, mujer de negocio, mujer que sabe química, farmacéutica, skincare, uñas, pelo, todo lo que queráis. La Heidi H, la farmacéutica, dueña de Beauty Store. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? A todos. Hoy día vamos a hablar de mitos y leyendas sobre las uñas. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de la química y la farmacia, que es la Clau, perdón, la Heidi, me pena. Que la Claudia es nuestra manicurista estrella, que nos hace acrílica, esmaltados permanentes. Creo que vean mis uñas. Y hay muchos mitos respecto a este tipo de uñas artificiales, si daña o no daña la uña. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque la Heidi no solamente tiene una tienda y partió con una farmacia, sabe mucho del tema, sino que además tiene una línea de esmaltes de uña. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo estáis vendiendo los esmaltes de uña aproximadamente? Bueno, yo sabía de ese proyecto. No, nosotros partimos vendiendo insumos para manicure profesional hace aproximadamente 3 años. Ya. ¿Ya? De diferentes marcas, ¿ya? Mia Secret, Nail Factory, Helios actualmente. Y ahí nació la necesidad por nuestras propias clientas de crear una línea de esmaltado permanente con los colores que nos gustan a las chilenas. ¿Cuáles son los colores que les gustan a las chilenas? Por ejemplo, el clásico rojo, ya. El negro, el blanco, le gusta mucho hacerse francesa. Pero actualmente las tendencias van cambiando según la moda. Por ejemplo, actualmente están de moda mucho los glitters y los encapsulados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno compraba marcas internacionales que venían de Miami, principalmente el gusto de las latinas es distinta a la chilena. Nosotros somos más de gustos europeos y las latinas son más de gusto de uñas fosforescentes, amarillas, rosadas, que no es el gusto de la chilena. Del general, obviamente, porque hay chilenas que sí les gusta ese pero tipo de cosas, pero estamos hablando de la tendencia de lo que es el general. Claro. Y aquí sí es efectivo que los colores que más predominan son un poco menos, son un poco más tradicionales y se juega con otro tipo de toques en las uñas, el brillo, un pequeño una cosita. Brillo. Eso es claro. El clásico, no es que uno use todas las uñas con glitter. También hay formas como la forma tradicional que se llama las uñas almendra, es la más clásica entre las chilenas versus que las latinas usan una uña mucho más larga. Más larga y más cuadrada también. Usan uñas muy largas, así como, no, ¿se llaman estileto? Las estiletos son estas, son las puntudas. Esa es la almendra, la estileto es una bien larga. Este estileto porque es más puntual, la almendra un poquito más redondita y... Hay unas que son muy largas. Y las que son muy largas es que ya es otra cosa. Sí. Bueno, igual, voy a esperar que venga la Clau al programa, nos va a hablar de la forma, las técnicas que más se usan. También podría invitar a la Fran Méndez, que es una seca, también tener a las dos. Sí. Pero ahora vamos a hablar más que nada de el acrílico, del esmalte en gel, del esmalte tradicional, de los mitos que pueden pasar en las uñas. Lo primero, que siempre hay muchos desconocimientos con respecto a qué es la uña. Ya, ¿qué es la uña? Ya, la uña está formada principalmente por queratina y ácidos grasos naturales de la uña, uh-huh. ¿Ya? Entonces, la uña no respira, no es como el cabello, ¿ya? Ya.
Pero sí es muy delgadita y muy permeable. Nosotros debajo de la uña sí tenemos piel, po, tenemos piel y tenemos tejido. Vasos sanguíneos, claro. Tenemos. Ya, la uña mide aproximadamente 1 o 2 milímetros. Ya, es, pero se compone de muchas capas de queratina. Muchas capas de queratina y ácidos grasos. Por eso la uña es flexible y no es, claro, dura. ¿Ya? Cuando se moja es más blanda de lo normal. Así que no se, claro, siente cuando sale de la ducha. No es que esté más blanda ni nada, sino entonces que... la gente siempre pregunta, muy habitualmente en Beauty Store, es si los acrílicos, los esmaltados permanentes dañan la uña y cómo yo puedo identificar si mi uña está dañada o debilitada por los productos de acrílicos y esmaltados permanentes. Entonces, la uña también se deshidrata. Sí. Ya, eso es importante saberlo. Cuando una uña está dañada, cuando uno ve que una uña está estriada o tiene unas líneas o está en forma irregular, esa es una uña que está deshidratada. Y cuando se descama también. Y se descama, eso es por falta de ácidos grasos. Por eso es importante aplicar aceites de cutícula y aceites sobre la uña. Ah, eso me pasaba a mí. Yo siempre tuve la uña muy de papel, así como muy delgadita, que se doblaba sola y, claro, se me generaban estas escamas que se me iban saliendo como por... Eso es porque la uña está deshidratada o con falta de lípidos. Por ya, eso es importante siempre echarse aceite en las cutículas. Es fundamental para mantener una uña sana. Cualquier tipo de aceite. Almendras, argán y hay aceites obviamente de cutícula. Que sean como para ricino, la uña. Sí, pero los mejores son argán, jojoba y rosa mosqueta dentro de los aceites para las uñas, que son los que tienen los aceites esenciales grasos más similares a lo que uno tiene en forma natural en la piel. Y lo bueno es que se absorben súper rápido, no son esos que te dejan densa la uña, como por ejemplo pasaría con el aceite de coco, o quizás si agarráis el aceite de oliva de la cocina, no se absorbe tan rápido como el aceite de jojoba, sí, o el aceite de rosa mosqueta, que es un aceite pero no es algo pesado, no es saturado, claro, mal. Y la piel lo reconoce como un aceite natural, claro, porque no es lo mismo echarse vaselina, por ejemplo, que da la textura aceite, pero es un aceite mineral, claro, que no tiene ácidos grasos naturales que sean compatibles con nuestras, claro, uñas. El aceite de cáñamo también es muy bueno porque tiene omega 6 y omega 3. El de cáñamo es bacán y para el pelo también. Sí. Entonces esos aceites, lo mismo que usamos en el rostro, son los mejores aceites para usar también en nuestras cutículas y en nuestras uñas. ¿Qué daña la uña? Siempre preguntan que la uña se fragiliza. Bueno, ¿qué es lo que daña la uña? No es el acrílico ni es el esmaltado. Lo que daña la uña es el retiro de estos productos con acetonas. Ya. Exceso de acetona exceso de limado en malas prácticas que tienen algunas manicuristas o que no han hecho muchos cursos, que no están bien capacitadas, liman demasiado la uña, dejándola demasiado delgada. Y eso hace que la uña quede muy permeable y los productos químicos finalmente te vayan dañando la uña. O sea, en el fondo no es que el esmalte o que el acrílico en sí genere una reacción química que carcoma o que debilite la queratina natural de la uña, sino que es la técnica con la cual se retiran estos productos que puede ser excesivamente agresivo. Claro, lo clásico es que usan acetona. Claro. La acetona es un deshidratante. Entonces, si yo tengo 15 minutos acetona en mi uña, porque hay personas que... se han retirado en su casa los esmaltados permanentes, los acrílicos, y dejan algodón 20-30 minutos con acetona. Porque la técnica correcta es cuando uno va a una manicurista, ella primero te lima la uña, generalmente con un torno, te lima, sí, te la deja muy delgada, y después te pone un algodón con removedor de esmaltado acrílico por 5 minutos y se retira. No lo deja 20 ni 30 minutos porque se deshidratan las cutículas, la uña de los dedos, produce inflamación. Y eso, ese constante retiro de productos, es el que daña finalmente la uña. Y eso le pasa también a la gente que tiene esmaltes de estos permanentes, que sí, se empieza a levantar un poquito, y clásico que tomamos lo que se levantó y comenzamos a retirarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso que estaba tan adherido a la uña... Sí. No te sacas solamente el esmalte de la parte que estaba pegadita, porque lo que se levantó ya da lo mismo, eso se salió. Claro. Pero la parte que sí sigue adherida a la uña, está tan adherida que cuando uno se la saca con los dientes, sí, o como sea, se termina sacando capas de queratina. Hay un tema importante natural, porque también preguntan mucho si los productos chinos, los productos acá, dañan la uña. O que si son tan malos, ¿ya? Y la verdad es que... Perdón, espero que no se haya escuchado. Ya hablando como más profundo... ¿Qué es de mi sonadera?
Hablando un poco más en la química de los productos que hay para uñas. Eso me gusta esta. Esto, me encanta hablar con la Heidi porque yo aprendo siempre o reafirmo los conocimientos que ya tenía y eso me parece bacán, claro. Poder ir aprendiendo con alguien. Entonces, antiguamente las primeras uñas acrílicas y esmaltados permanentes se hacían con un químico que se llama metilacrilato, que es el ¿ya? mismo que se usaba a nivel dental. Ya, con el que se... Se hacían las coronas de dientes o cosas. Bueno, ahí la Jesús nos hace falta, pero... Ya, pucha, pero sí. Es el mismo que se usaba en dental. A propósito, Jesús, te extrañamos, no te alcancé a avisar sí. nada porque me fui, no fui a clase, no fui a baile ni nada, entonces, pero te extrañamos aquí en el panel. Entonces, este metilacrilato, que se usaba en dental, empezó a usarse en las uñas, pero tenía un problema que es demasiado rígido y duro. Ya. Entonces, para sacar ese metilacrilato es un... Puede estar una hora limando y el producto es demasiado duro. Y las uñas no son duras, las uñas naturales son blandas y flexibles. Ya, entonces se te quebra con cualquier golpe la cuestión. ¿Qué pasa? Que estos acrilatos demasiado duros también dañaban la uña, porque la uña uno va moviendo sus manos y va teniendo cierta flexibilidad. Cosa que estos acrilatos tipo vidrio no sirven, porque la uña es flexible, porque ya les conté que tenía ácidos grasos. ¿Ya? Entonces uh-huh. producía a veces que la gente se golpeaba la uña y se sacaba la uña entera. Sí, pues se saca. ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Que hace más o menos unos, serán 5 o 6 años atrás, no estoy segura de la fecha, la FDA prohibió el uso de metilacrilato en los esmaltes de uña y en los acrílicos. Y sacó una nueva modificación de un producto que se llama etilmetilacrilato, yeah. que es más blando. Y de hecho, ¿qué es lo que encuentran habitualmente las manicuristas profesionales cuando una persona llega con uñas elaboradas con un producto de fabricación china que no tiene ninguna regulación, donde tú no sabes con qué acrilato está hecho, habitualmente con metilacrilato, que las uñas la clienta perfecta las tiene, le duraron 2 meses, no se les salieron porque están demasiado duras, pero el momento del retiro es imposible sacarlas. Entonces tiene que limar, aplicar acetona, y eso va dañando finalmente la lámina de la uña. Entiendo. Ahora, ese producto, metilacrilato, está prohibido para uso en uñas. Es solamente para uso dental. Los dientes tienen que ser bien duros, pero no claro, tus uñas. Pero no las uñas. Entonces, ese es como el riesgo que se corre con comprar productos chinos. O sea, no es que sea malo ni nada, sino que también existe... chinos, o sea... Muchas marcas estadounidenses de todo el mundo fabrican en China. El claro. tema es que yo, al no tener un producto certificado, o sea, que esté avalado por el Instituto de Salud Pública o por la FDA, respectivamente, tú no sabes qué contiene ese producto. Igual es complicado, porque a mí me pasó que yo tuve un problema con las uñas que hace mucho tiempo. De hecho, de ahí que quedé súper traumada por las acrílicas hasta que conocí a la Clau. Le mandamos muchos besitos a la arroba Amy Manicure o Amy Manicure, que ella me quitó un poquito el miedo, porque cuando yo me hicieron unas acrílicas, ¿sí? estas se trizaron. Eso es metilacrilato. Ya, se trizaron, y obviamente la conclusión que yo saqué era que el producto que aplicaron, como tenía glitter, el glitter sí. en general en los esmaltes de uña igual tiene una consistencia distinta a los esmaltes sin glitter. Entonces, mi idea fue como que a lo mejor eso la dejó muy débil. Onda, yo ni siquiera me golpeé, nada. Onda, se requebrajó. Así como cuando ustedes sacan del refrigerador un cubo de hielo y se requebraja por el choque térmico del calor. Claro. Y se me requebrajaron. Y el problema es que se requebrajó junto con mi uña natural. Y te, claro, te... Y... me dolía demasiado, o sea, yo me rozaba con algo y el dolor era extremo. Eso es porque el acrilato es demasiado duro, porque el acrilato que se usa ahora de las marcas profesionales más conocidas en Chile, como Mia Secret, CND, Helios, Nail Factory, usan acrílicos que son flexibles. Ya, no ¿ya? son duros. Claro, porque el acrílico no solamente tiene etilacrilato, que es el plástico finalmente con el que se ajá. hace la uña, también contienen algunas ceras microcristalinas que contienen, ¿sí? algunos derivados de parafinas o vaselinas, para ajá. darle flexibilidad finalmente al acrílico para que quede similar a una uña. El acrílico debe ser flexible, porque si no, el riesgo de accidente, de que te saques una uña, es muy alto. Claro. Y tus uñas te duelen al diario vivir.
porque tu uña es flexible y siempre va teniendo movimiento. Si está rígida, claro, o sea, tu uña debajo está como contraída así, como siempre apretada, y es terrible. O bueno, sea, el eso punto daña la es uña. Que yo quedé tan así, me dolían tanto, porque no solamente se me trizó una, sino que se me trizaron como 4 el tiro de una mano y 3 de la otra. Y todo lo que tocaba me dolía. Al final me desesperé tanto que tomé un corta uña, obviamente, corté las uñas. Cuando se la... Es terrible. Igual la idea es que vayan a un... Que vayan con la manicurista para que ella haga el trabajo. O sea, yo aquí asumo toda mi responsabilidad de haber sido una... Pero si tu uña está doliendo, pueden hacer 2 casos. 1, exceso de limado. Te dejaron la uña demasiado blanda. Y 2, un acrílico mal aplicado, un acrílico de mala calidad que... No, yo creo que era el acrílico, porque se, no, como te digo, ni siquiera, y eso fue al día siguiente, o a la, no sé, el mismo día se trizó la uña, como te digo, se requebrajó. Lo que me había dicho esta chica que me hizo el esmalte, me dijo, ay, es que el acrílico se estresó. Y fue como, ya, pobrecito, o sea, no le di... No, el acrílico debe ser flexible. Bueno, la cuestión es que supuestamente se estresó, y yo, como te digo, ¿qué lo que hice? Me las corté y me las empecé a limar. Sí. Y me la empecé a limar para sacármelas, pero al final fui tan bestia que terminé limando mi uña natural y la limé tanto que ya se me desprendieron mis uñas naturales y quedé, bueno, como 3 o 4 meses sin uña y me estuvo creciendo todo de nuevo, sí, y fue eso, terrible. Eso es un caso extremo. No, pero yo fui extrema, obvio. Habitualmente pasa eso cuando uno va a atenderse con una manicurista que no tiene mucha experiencia, que usa productos de baja calidad. En que realmente, o sea, un acrílico no puede doler la uña, ni un esmaltado tampoco. Y por eso mismo a mí me pasa que si las personas están experimentando, están aprendiendo, ya filo, da lo mismo que compren acrílicos en chino, en Makes, o que los que encarguen por AliExpress, que es probable que tengan la suerte que el producto que compraron salga bueno, pero también existen altas probabilidades que el producto que compren tenga este componente que tú dices, que es mucho más duro y que no es flexible para las uñas. Muchas personas sienten dolor cuando le hacen las uñas, a algunas le aplican como estos tips y se lo rellenan con este acrílico y las uñas tienen tensión, como que les punzan también, tienen una... Sí, los tips también están hechos de un material plástico que es flexible, un tips de calidad profesional. Claro. Porque si yo compro un tips chino de baja calidad, va a ser duro, rígido y duro, y va a volver a pasar lo mismo. O sea, lo ideal es que siempre las uñas queden flexibles y... Y claro, y eso en el fondo... Que compren, si van a practicar ustedes con unas manos falsas o si se los van a... Da lo mismo, ya practiquen para la técnica, pero si van a atender a alguien, sean responsables. Varios años ya trabajando insumos para uñas. La verdad que también trabajar con un producto de baja calidad tienen problemas de secado. Entonces tú no aprendes bien tampoco con un producto que no es profesional. ¿Ya? Aunque sea en un dedo de práctica... El secado del metilacrilato es súper rápido. Ay, no alcanzáis a modelar nada. No alcanzas a modelar, no alcanzas a... O sea, te queda la roca, tenés que limar como 100 años. Limar un montón porque queda muy duro. Entonces, si uno va realmente a ser manicurista y dedicarse al rubro, tiene que partir siempre con productos profesionales. Ahora, ¿cuánto es la diferencia en precio? Un acrílico chino cuesta 2.500 pesos. Uno de 30 gramos. Eso vale un acrílico chino en Estación Central. Ya. ¿Ya? Un acrílico que no tiene ningún tipo de regulación. Ya. O sea, puede venir etiquetado, pero al no venir por el ISP, tú no sabes si realmente lo que contiene es lo que dice que contiene. Ya. Porque uno ve un acrílico, son todos iguales, todo es un polvo blanco. Y da lo mismo. Tú no sabes lo puede que ser es. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, y un acrílico profesional, por ejemplo, la marca Mia Secret, vale... De 30 gramos vale 8.900 pesos. Tampoco es una que diferencia tampoco es tan grande. Caro. Que no es caro, porque yo sabía, no sé, yo cuando aprendí a hacer acrílico, porque yo tomé un curso, saludos a la Coco Salón, para hacer acrílico, para hacer uñas, y ella trabaja con Tammy Taylor. Sí. Y yo me compré los de CND, y son súper caros, po. Súper caro, 18 lucas, 19 lucas. Sí, bueno, es que también están sobrevaloradas algunas marcas. Sí, es verdad, es verdad. Ya, están sobrevaloradas. O a veces para que el polvito es más barato, vale 10 lucas, pero el líquido caro. Es más bueno, caro. Un líquido chino va a costar 6.500 pesos habitualmente y un monómero profesional va a costar la misma cantidad, 16.900 pesos. Es mucho más caro.
Pero bueno, igual son tus uñas, igual es un servicio que no es económico, porque hacer uñas acrílicas debe costar entre 25 y 50 mil pesos, dependiendo de la cantidad de diseño que uno quiera hacerse. Que parte de 25, pero o sea, parte vale de menos, de igual hay que tener como ojo en ese sentido. Mira, pueden haber ofertas de 20 mil quizás, pero yo creo que menos es porque están usando... ¿Qué es lo que hacen en los en las manicuristas que cobran muy barato? Finalmente es usar productos de baja calidad. ¿Ya? Entonces... Es importante siempre asesorarse bien donde uno va a hacerse las uñas, porque es igual un tema de salud. O sea, dañarse las uñas con un producto de mala calidad, con una mala técnica, es muy fácil. Recuperar una uña tarda 6 meses en crecer. Sí, a mí yo me demoré, se me tardó demasiado en crecer de cero. Hay un tema estético importante, porque a ninguna mujer le gusta tener las uñas estriadas, las uñas sin uñas. Oye. Y por ejemplo, porque a mí me, como les digo, a mí me pasó, y ahora que entendí, que después hice el curso, que estuve entendiendo, estudiando, para cachar qué onda las marcas, porque soy obsesiva en algún aspecto. Igual no es fácil. Yo la primera vez, como digo, cuando me hicieron esas uñas acrílicas, yo jamás pensé que estaban utilizando un producto que no era el mejor en aquel entonces. Mira, está el producto... Está ¿cómo sé yo técnica. Cuando algo es bueno? Porque ya no sé, así como... Mira, primero siempre las manicuristas que son profesionales y que han hecho cursos en centros que son profesionales, ajá, tienen sus diplomas y tienen sus, generalmente, su prestigio. O sea, ellas se presentan con un diploma que les da centros de estudios reconocidos como Manicure.cl, que es uno de los más conocidos. Claro. Crystal Nail también tiene buenos centros, la misma Coco Salón, la Fanny Salinas, que son manicuristas másteres internacionales en uñas, y ellas siempre porque respetan por protocolo y porque respetan su profesión van a utilizar acrílicos de buena calidad porque su trabajo final también va a depender del acrílico que ellas están usando, los pinceles y la técnica. Una manicurista se demora aproximadamente, yo creo que un año en estar capacitada para hacer uñas, porque sí, las uñas tienen una morfología y es un arte. Ser manicurista es un trabajo de arte en tus uñas. No es, porque una uña, alguien puede hacer una uña, puede quedar como una pata de cabra, que le llaman, o pata de pato. La de pato, que es como así, ancha, queda mal. Queda mal. O sea, ser manicurista es algo que te lleva, yo creo que entre 1 año a 2 años de práctica. Bueno, ahí yo voy a tirar otro palo, porque porque yo, por ejemplo, dejé de ser, me dejaron de atender o de invitar, de ser embajadora, entre comillas, de una peluquería bacán, que de verdad son bacanes los profesionales que trabajan ahí, porque yo seguí a la Clau. O sea, yo cuando conocí a la Claudia, cuando me hizo las uñas, yo quedé maravillada porque la Clau se demora poco, su técnica es bacán, me duró perfecta las uñas, me encanta cómo lo hace, súper, es seca, es bacán, es muy buena. Es principalmente detallista. Y es de verdad que las uñas quedan bien. Pero trajeron una chica nueva y me exigían que yo me atendiera con ella, porque obviamente la idea era como que si yo me atendía con ellos, con esta peluquería, claro, siguiera todos los servicios con ellos, incluyendo las uñas. Pero esta niña, onda, amigos, fueron de los cagados, perdón, de los tacaños, porque claro, contrataron una chica que tenía 18 años, que, onda, ella esmalta las uñas bien, pero se las esmalta bien ella y a sus amigas. No era lo mismo una atención a público. Y se demoraba mucho en atender. Y lo otro es que me daba miedo que me atendiera con la acrílica, porque estaba con un Dremel sin velocidades para sacarle uñas acrílicas. Claro. Y ahí se cayeron, porque de verdad, mira, ese lugar es bacán. Yo voy a hacer una diferencia entre hacerse uñas acrílicas y hacerse un esmaltado permanente. ¿Ya? Un esmaltado permanente... Yo creo que uno se lo puede hacer en su casa con buenos productos. Sí, es verdad, yo me compré una lámpara. Ya, porque uno puede aplicar un deshidratador, esmaltarse. Pero es muy distinto hacerse uñas acrílicas uno en su casa. Primero porque tienes que tener la destreza, mano izquierda, mano derecha, que casi nadie la tiene. No, es difícil. Las grandes manicuristas se hacen uñas con otras manicuristas, no se las hacen ellas mismas, porque no está la misma destreza. A sí misma, o sea, nadie se podría hacer uñas acrílicas a sí misma, existen, pero son personas muy... Llevan muchos años en eso. Igual, pero aún así, que las manicuristas serias, en general, y profesionales, se hacen uñas entre colegas. Muy bien. ¿Ya? No se hacen uñas ellas mismas por tema de destreza. Y dos, si uno va a pagar 30 mil pesos o 20 mil pesos, de 20 mil hacia arriba, yo creo que uno debe exigir
que la profesional que esté haciéndote las uñas acrílicas sea alguien que esté calificado. Porque es complicado cómo vas a sacar un acrílico después si te queda mal o si te duelen las uñas. Es complejo eso. Imagínate, es que la uña es súper importante, es como el pelo. Yo también he visto desastres en el cabello. Ay, pero ahí... Pero el cabello, bueno, se corta, pero las uñas se demoran 6 meses en crecer. Incluso si tú haces un mal procedimiento en tu uña... No, aparte que te duele, el pelo no te duele si es que te lo quemaste. Imagínate lo mismo, lo que está la piel viva debajo, te pueden salir hongos, te pueden salir infecciones, te puede dañar tu uña en forma permanente, que ya no te crezca más uña, tu uña crezca en forma irregular por siempre. Oye, y dime una cosa, mira... Para hacer las uñas, por ejemplo, en la casa uno aplica un deshidratante. Pero sí. ¿En qué sentido tiene esto? Porque estuvimos hablando antes de que las hace. Todas secan sí. Las uñas, las deshidratan, igual no... Claro, ahora... Peguemos esa información ya. Para que les quede yo claro la diferencia. Yo primero que las uñas están formadas por queratina y ácidos grasos. Cuando yo tengo ácidos grasos en mi uña, la tengo oleosa, y esta oleosidad lo que hace es que los esmaltados permanentes o los acrílicos no se adhieran a la uña. Claro. O sea, se sale como si fuera un sticker. Ajá. Entonces, el primer procedimiento es limpiar bien la uña, limarla muy suavecito, o sea, muy suave, y aplicar un deshidratador. ¿Qué es lo que hace el deshidratador? En realidad es quitarle la oleosidad a la uña y secarla. Y la capa superior. La capa superior para que el esmaltado permanente se pueda adherir. Si uno no hace este procedimiento... Se te va a salir súper rápido. Se sale al día siguiente, sobre todo en uñas oleosas. Ahora, ¿quién tiene uñas oleosas? Las personas que cuando se miran las uñas están brillantes. Porque las uñas sanas son brillantes. Y las uñas enfermas son uñas opacas. ¿Ya? Y con estrías. ¿Ya? Eso es lo primero. Unas uñas sanas van a estar brillantes. Se aplica el deshidratador sobre la uña. Y después se aplica los esmaltados. Y esto te va a durar 20 a 30 días. En realidad, el esmaltado permanente se sale cuando uno lo saca. No debería salirse antes. O por crecimiento uno lo retoca. Uno se podría hacer un esmaltado en su casa y quizás retirarlo bien con productos profesionales. Yo creo que mucha gente lo hace y le ha funcionado bien y ha tenido su si toma las precauciones bien. Si lo hace... Claro. Si ya sabe cómo hacerlo, no llegaría a hacerlo también. Claro. Es como pero no ver... Es, no es algo tampoco es una ciencia, una cosa que es posible claro, hacer en pero casa. Pero una buena manicure también va a requerir también sacar bien las cutículas, limpiar bien la uña, y eso lo va a hacer una manicurista. Ya. Como te digo, o sea, o sea, igual me lo hacía. Amiga, si de verdad es como cosa del tiempo de cada persona. Claro. Igual es rico que pero igual es difícil hacerse una buena manicure en la mano izquierda. Sí. Si tú eres diestra, la mano izquierda te queda pésimo. No, pero es que eso ya es una cosa de práctica también. Es una cosa que es posible. O sea, yo creo definitivamente que las personas igual son capaces de hacerlo si es que tienen mucha práctica. Mira, pintarse la uña, todo el mundo lo hace, todos nos pintamos las uñas y puede funcionar. Hacerse acrílica es más difícil, hacer uñas gel, hacer diseños y todo. Va a depender del nivel de exigencia. Tú lanzaste una línea completa de esmaltes, de acrílico, de poligel. Cuéntanos claro. Cómo de... Bueno, partió por la necesidad de, en esmaltado permanente, de encontrar los esmaltes que nosotras queremos o la que las que nos clientes ya. Nos quieran. Nos piden, quiero un blanco que no sea blanco, que sea como blanco lechoso. Claro, el blanco huevo que dice mi hermana. No sé, Vía Láctea le dicen, no sé. Un blanco que no estaba en la mayoría de los esmaltes. Ya. Rojos, que no sean tan rojos, medio anaranjados con toque amarillo. Ya, un rojo más tomate. No sé. Ya. Rojo italiano le dicen, ya. Que no sé si es rojo, anaranjo. No, el rojo italiano tiene un poquito más de azul, bueno, pero es... Guinda seca. La guinda seca es... ¿Qué es guinda seca? Imagínense una guinda que se secó, se puso más oscuro. A uno le llaman conche vino, un vino. Puede ser más un rojo más oscuro, ¿ya? Bueno, nació por eso y también para estar un poco más a la vanguardia en la moda, porque la chilena igual es bien fashionista. ¿Sí? Y la moda, o sea, yo sí, está de moda los amarillos. Lo ideal es que mis uñas también estén en tonos amarillos, en tonos verdes, que viene mucho ahora... La tendencia, yo le pregunté a Naslita sí. El otro día que fue a la tienda. Dije, Naslita, cuéntame, ¿cuál es el color de este verano? Y bien. Me dijo que era el pomelo. Qué lindo. Color pomelo, entonces nosotros vamos a pedir una colección de esmalte dentro de los tonos pomelos que no lo encontramos en las marcas tradicionales. Es verdad. Ya. Entonces nos permite jugar un poco con las tendencias en la moda. Y que también eso se está traduciendo mucho a las uñas. ¿Y en cuanto a calidad, composición? Bueno, nosotros en general, bueno, yo que doy la fórmula, no es que yo haga el esmalte. Yo ¿ya? Solamente no, doy la recomendación de la formulación.
Siempre pedimos que el esmalte cumpla la normativa tanto estadounidense, pero también estamos pidiendo ahora la normativa europea, que es más exigente para la salud de las uñas. ¿Cómo es la normativa europea? Los acrilatos principalmente. El acrilato tiene que ser bien flexible y muy fácil de retirar, que en 5 minutos esté disuelto. Ah, ya, maravilloso. ¿Ya? Porque se sabe que la exposición prolongada a la acetona, estamos hablando que es un algodón con acetona que te dejas 15 minutos, es demasiado. Tiene que ser 5 minutos. ¿Ya? Y que sea fácil de limar y que sea flexible para que no dañe tu uña. Claro, cosa que si tú te golpeas no se quiebre al tiro, claro. Porque algo duro, duro es terrible. Entonces, ¿qué es lo por que eso, uno... amiga, no se echen endurecedor? No tiene sentido los endurecedores de uña para el maltado tradicional. Es muy duro. No, o echarse calcio. ¿Qué dices tú de la gente que se echa calcio en las uñas? No sirve de nada. No sirve de nada si la uña ahora, tiene un hueso. ¿Qué es lo que está ahora? Nosotros traemos una línea que viene desde Estados Unidos, que es la línea Helios, que se fabrica en Nueva York, que es una línea independiente de esmaltado, que ellos hacen investigación en acrilatos. ¿Ya? O sea, I más D. ¿Ya? Pero en uñas. Que las dueñas son rusas, que son las grandes... las rusas son secas en esmalte. Manicuristas, o sea, casi todas las no son solo secas en manicure, son secas en todo lo que son arte. Manualidades, sí, todo lo que es acuático. Yo sigo y me quedo pegada viendo cómo bordan, pero ya es otro tema. Bueno, todo lo que es arte, en realidad las rusas son excelentes. Y bueno, entonces el tema que se forman a través de un acrilato que se llama copolímero de acrilato, que es uno de los que también en Europa exigen mucho de que el acrilato, aunque ustedes no lo consideren, sea seguro si uno lo consume. Ya, si yo me muerdo la uña y me la trago, no me tiene que hacer daño. No tiene que dañarte. Entonces, ya, ¿qué perfecto. Es lo que se exige en esos casos? Es que los acrilatos sean libres de metales pesados. Eso es lo otro que no sabemos de los acrilatos que vienen desde China sin certificación. ¿Es un acrilato puro o es un acrilato...? Acuérdate que los acrilatos son plásticos que se hacen en las fábricas donde también se hacen todo tipo de plástico. Entonces, para una industria, no sé, de caucho, de lo que puede ser de plástico, donde no se exige que el producto sea libre de metales pesados, puede venir contaminado el plástico, el acrilato. Porque no está certificado, el acrilato que se usa para uso dental y para uso de uñas es un acrilato certificado libre de metales pesados, de mercurio, de plomo y libre también de un compuesto que se genera con los acrilatos que se llama hidroquinona, que es el mismo que se usa, pero tiene que ser libre. Entonces, ¿qué exige la normativa europea? Es que los acrilatos deben venir con un análisis que nosotros lo pedimos también al laboratorio. ¿Cuánto porcentaje de hidroquinona tiene que tener? Y tiene que tener el 0,01% para que sea seguro y para que pase la normativa europea. ¿Y que no se exige en Estados Unidos? En Estados Unidos es más alto el porcentaje. O sea, te dicen un 0,1 de hidroquinona. En Europa dicen 0,01. Y entonces los esmaltes de la línea BS que venden en Beauty Store sí tienen la normativa europea y la FDA, la FDA. Y también chilena, o sea, todos los esmaltes fueron registrados en el ISP. Ya. Y nosotros exigimos que nos manden los análisis químicos de las materias primas utilizadas. Ahora, bueno, la fábrica con la cual fabricamos, que está en Hong Kong. Póntelo más así, más... Ahí, la que está en Hong Kong es la que hace esmaltes para Europa, para todo el mercado de Rusia, el mercado de Polonia, España, todo el mercado europeo. O sea, es una tremenda oye, industria. Y eso es súper bueno, porque en general yo conocía que los mexicanos hacían esmalte, los colombianos hacen esmalte, algunos argentinos, pero Chile, aparte de las marcas que hacen esmaltes tradicionales, sí, que lo que pasa es que Chile no pero... tiene industria de pinturas, o sea, todas las... Lo que yo puedo hacer es traerme un galón y envasarlo acá. Ya, no, pero tú estás haciendo un nuevo negocio y que puede internacionalizarse fácilmente, porque es un esmalte de excelente calidad y que además cumple con todas las restricciones que le dan seguridad a las personas para utilizar el producto. Claro, o sea, a mí me interesa que la manicurista profesional que está usando los esmaltes diga, oye, ¿sabes que este esmalte cuesta 7.500 pesos, que es lo que vale? Que sería como 11 dólares. Y que resulta que el esmalte tiene buena pigmentación. O sea, que con una o dos capas el color queda perfecto. Claro. Porque si yo aplico tengo esmaltes que son de baja calidad, que tienen poca pigmentación, yo tengo que aplicar tres o cuatro capas. Y queda muy gruesa, se sale rápido y se madura poco. Se engloba. Entonces, la idea es que la manicurista, ¿qué es lo que quiere? Primero, esmaltar entre una a dos capas delgadas de producto, que no se levante, que tenga buena pigmentación y que otro muy importante que se llama trixotropía, ¿sí? Que es la nivelación de los geles. Que los geles... queden parejos en todo el contorno de la uña. Tú esperas, no sé, 20 segundos y el esmalte tiene que como acomodarse en la uña y quedar perfecto, para que quede así, parejo. Sin globitos ni cerritos. Claro, eso se llama
trixotropía en los genes, que sería trixotropía, claro, que sería en el fondo esa capacidad de autonivelarse en una superficie. Y eso es perfecto para las uñas, porque las uñas te quedan, incluso uñas estriadas, te van a quedar perfectamente esmaltadas y brillantes. Oye, te han pedido, porque también tienen los acrílicos también cumplen con la... Sí, lo acrílico específicamente traemos la marca Helios. Ah, ya. Que es un acrílico que... ¿Y lo vas a hacer la marca...? No, la estamos en proceso de fabricación. De acrílicos. Ya, por mientras trae Helios, ¿ya? Tenemos Helios, que también es un esmalte que cumple la normativa. Se vende principalmente en Europa y en Nueva York. Y Mia Secret también es la que tiene la claro, Mia Secret, que es una marca súper conocida, que es mexicana-estadounidense, que es una marca que se fabrica en Estados Unidos, pero se vende mucho... Pero es una marca mexicana. Perfecto. ¿Ya? Siempre... México, Estados Unidos, ¿por qué funcionan las marcas? Uno dice, ¿por qué las marcas mexicanas están presentes en Estados Unidos? Porque es más fácil importar desde Estados Unidos. Mm. Es un tema que nosotros, por ejemplo, los chilenos y casi todo el mundo tiene libre comercio con Estados Unidos. Claro. Entonces, para una empresa chilena que quiera importar productos desde México es muy complicado. Oye, entonces, con la línea que tú sacaste de esmaltes, te ha ido bacán. Sí, hemos vendido más de lo que... Al principio trajimos 5.000 esmaltes, así como dije ya... Igual 5.000 es harto, entonces imagínense cómo... No, 5.000 duraron 15 días. ¡Qué maravilloso! Pero porque... ahí se da porque es buena calidad primero, y primero porque la gente caros, fiela, porque la gente confía primero en los productos que nosotros tenemos, primero porque nos dedicamos mucho al skincare, que es el cuidado facial, y cuando pensamos en uñas también pensamos desde el aspecto de tener un producto que sea saludable. Exacto. No lo vemos como que sea un producto bonito, sino que un producto saludable que no dañe las uñas. Que sea funcional, que sea que sea bonito, sí, claro, evidentemente, pero que cumpla con la salud de las personas, que sea una cosa entonces que nosotros que tenemos respete esa credibilidad como empresa de tener productos de buena calidad a precios accesibles. ¿Ya? La gente puede comprar a través de la página web, que es beautystore.cl. No es DBS, por favor dejen de preguntarme eso. No, DBS llegó después y le puso como bajada su nombre Beauty Store. Pero beautystore.cl lleva años en Chile y es tu tienda. Sí, o sea, en realidad yo registré el nick.cl hace como 10 años aproximadamente, cuando llegó una amiga de Londres contándome que había estado en todos los beauty stores de Londres en Sephora. Y ella me hablaba de los beauty stores. Y dije, ¿qué es un beauty store? Me dijo, es como una farmacia, pero de puros productos de belleza. Y antes no se daba eso acá, así que fue bacán. Claro. Entonces dije, uy, qué lindo el nombre de beauty store. Ya, beautystore.cl, 20.000 pesos. Si un día quiero hacer una farmacia de belleza. Entonces, y ahí nació Beauty Store. Claro, porque yo cuando tengo una idea digo, uy, mira, me gusta, lo primero que hago es registrar el nick.cl por si algún momento sabia, eso yo lo recomiendo a todos. Si le tienen un nombre de su... Yo ahora apenas sale una red social nueva, lo que sea, al tiro Geek and Chic. Claro, al tiro. Como que es importante siempre dejar registrado el nombre. ¿Ya? En beautystore.cl pueden comprar, hacen envío a todo Chile. ¿Le han pedido cosas fuera de Chile? Sí, mucho de Argentina. ¿Y envían para allá? Igual no, es difícil. No enviamos a Argentina porque Argentina tiene un problema aduanero. La cantidad de impuestos que se pagan es como 3 veces el valor de los productos. Entonces a la Argentina no le conviene que nosotros mandemos productos para allá, para quedar retenidos en aduana, y pagan cerca del 50% por productos importados que no sean de Argentina. Claro. O sea, Argentina tiene esa economía donde fomenta el consumo de los productos de manufactura nacional. ¿Ya? Y los productos extranjeros tienen un impuesto muy alto. Muy alto, por ende... No conviene. Entonces, ¿qué hacen las argentinas? Viajan. Bien. Vengan para acá, argentinas, pero ¿y de otros países? Sí, bueno, principalmente Argentina, de Perú, de Bolivia. Pero no hacemos importaciones internacionales. Nosotros no importamos a... Todavía, porque debiesen empezar a hacer para todos. Sí, pero los esmaltes también tienen regulación sanitaria. Entonces, ingresar un cosmético... No, claramente. Pero, por ejemplo, si alguna chica tiene una tienda en otro país, si es que escucha esto, puede conversar contigo para que la importación se haga directamente al país. Sí, ahí ya es Y que ella haga después la inscripción que corresponde. Claro, que mucha gente quiere como llevarse los esmaltes, pero no quiere hacer ningún registro sanitario. También pasa con los chilenos. No, pues no sean así. Sí, hay que tener... hay que cumplir. Cuando uno cumple y cuando uno es derecho, va de cara a hacer cosas correctas, te va a ir bien. Así que bien. O sea, si uno se proyecta en una empresa a futuro, tiene que hacer las cosas como legales, como corresponde, que vaya con su registro sanitario y... Y porque además estamos hablando de salud, o sea, por más que sea un esmalte, simplemente es algo importante porque está en tu piel. O sea, si uno tiene la proyección y dice, oye, mi empresa va a crecer, yo hago todo como corresponde, tengo servicio de puesto interno, inicio de actividades, registro todo sanitario. Todo lo que tiene, pues, obvio.
Si uno crea una crema, por ejemplo, en Chile, que me ha pasado mucho con emprendedores chilenos que están haciendo productos cosméticos, pero no quieren sacar el ISP porque no piensan que su producto se puede exportar. Y lo primero para exportar es que el producto tenga regulación sanitaria en el país. Obvio. Entonces, si van a hacer algo, háganlo bien desde el principio. Si ustedes quieren ir por Pro Chile a ser representante, no sé, una Cosmoprof, por ejemplo, en Estados Unidos, que va al pabellón chileno, claro, son solamente marcas que tienen ISP. ¿Vaya a ir con Beauty Store? No. ¿Todavía no? No, porque la Cosmoprof es para productores. Para productos. O sea, productos made in Chile, fabricados. Envasados, okay. Y bueno, ojalá crezca, porque Chile tiene buenas materias primas, pero ya estamos hablando de esmaltes. Sí, pero esmaltes no, porque no hay industria, sí, pues, para no, otra cosa. Ya, Beauty Store está ubicado en Cirujano Guzmán 62, metro Manuel Montt. Sí. Eso es Santiago. Si es que usted vive fuera de Santiago, hacen envío efectivamente, pero ahí se compra a través de la página web. Sí, todo a través de la página. No hacemos como pedidos por teléfono ni WhatsApp. Igual los pueden seguir a través de Instagram, que es @beautystore.chile, y ahí pueden hablar directamente con, mandar mensajes, hacer consultas que correspondan, o llevar por teléfono, claro, en el horario que corresponde también. Y también, bueno, en un futuro también tenemos pensado hacer talleres de esmaltado permanente, de acrílicas con Claudia. Con la hemos conversado de la posibilidad de hacer talleres con ella. También, bueno, talleres educativos, porque a veces podemos hacer contarles cómo se esmaltan las uñas, cuáles son los cuidados que hay que tener. Ya, súper. Eso es súper importante. Las limas es otro tema también, porque existen muchas limas y la gente eso no lo sabe. No, distintos gramajes, o sea. De verdad hay que aprender más, y este tema igual es extenso. El tema de las uñas es algo que se está desarrollando en Chile y está creciendo mucho. Se espera un crecimiento del rubro manicure muy alto para el 2020, 2021. O sea, es a nivel mundial. El tema de las uñas es casi más grande que maquillaje. ¡Wow! ¿Ya? Hay mucho, incluso ahora se está usando mucho que los hombres también se están pintando las uñas. Debiesen, sí, sean lindas. Están con esa tendencia, pero ya prácticamente todas las mujeres llevan sus uñas con esmaltado permanente. Está muy muy de moda el diseño único, que es el nail art, que esa es otra área gigantesca de las áreas de las manicuristas. Pero eso ya va más con la técnica, y vamos a tener, voy a gestionar para que esté aquí con nosotros profesionales de manicuristas, que nos enseñen y nos hablen un poco más de la técnica, de las tendencias y esas cosas. Aquí yo quería hablar un poquito más de la composición, la química, claro, qué es lo que pasa con la uña. Lo importante siempre es usar productos que estén certificados por el Instituto de Salud Pública. Oye, eso es lo único que te asegura que tú estás, que tienes un producto que viene con los productos químicos que son aprobados para uso en uñas. En humanos. Productos que tienen estudios químicos para saber que viene libre de metales pesados, productos que vienen libres de toluenos, que son sustancias que están prohibidas en Chile. Cuando de repente un esmalte dice, oye, este esmalte libre de toluenos. Y uno dice, bueno, si en Chile está prohibido el uso de tolueno, no debería tener, porque decimos que es libre de tolueno, si está prohibido en Chile. Formaldehído también está prohibido en los esmaltes de uña, hace mucho tiempo. Bueno, pero eso para el público general, en verdad, saber esos nombres y el formaldehído, el creo que lo único tolueno que se tiene que fijar un consumidor, una clienta o una usuaria, es que el producto tenga su registro sanitario, que es lo único que te asegura que el producto cumple la normativa para uso en uñas y uso humano. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Porque en la parte trasera del esmalte dice registro ISP, por ejemplo, 1833C. Trae un número. También está la opción de que las manicuristas, que se les exige trabajar solamente con productos que contengan ISP, es revisarlo en el sitio web del Instituto de Salud Pública, poner registro cosmético y le va a aparecer, y uno puede poner el nombre de la empresa, el nombre del producto, y le va a aparecer que es lo que está registrado en Chile. Ya, perfecto. El producto que está registrado es porque cumple la normativa. ¿Ya? Hay productos chinos que también tienen el registro, que está súper bien. Claro. Y está bien, están cumpliendo la normativa, son económicos, pero claro, hay diferencias más puntuales como la pigmentación. O sea, porque un esmalte cuesta 1.500 pesos es porque su pigmentación es baja. Ya, no, pero eso es otro. Son cosas que se van viendo más adelante. Ahora, preguntas clásicas que se hacen. ¿Las personas se pueden esmaltar permanente siempre, siempre, siempre? ¿O tienen que dejar el tiempo para la uña respirar? La uña no respira, pero sí se debilitan. Ahora, ¿qué yo recomiendo yo? Hay personas que son un poco maniáticas y se esmaltan las uñas permanentes, se tienen que esmaltar cada 20 días.
Hay personas maniáticas que se les esmaltan cada 3, cada 4 días. Y se sacan, se retiran el esmalte, se las vuelven a pintar con el esmaltado permanente. Y ese continuo retiro es el que daña la uña. Pero si se están retirando la uña tan seguido, mejor usen de esmaltes tradicionales. Es que el esmalte tradicional no deja el mismo efecto que el esmalte permanente. No, pero existe el Sechevite que deja el efecto gel encima. Sí, pero que es un sello y es un secante rápido de las uñas que va a ayudar a eso. Pero si una persona se está retirando tan seguido la existen varias. Existen. Yo he visto mucho que le dejan el esmalte 5 días, 6 días y ya se lo retiran y se esmaltan nuevamente de otro color. Bueno, pero a mí me pasaba que los esmaltes permanentes me duraban muy poco. Y el esmaltado tradicional, onda, me lo hago hoy y mañana ya se me picó la uña. Por eso, o sea, un esmaltado permanente está diseñado para que te dure unos 20 días, lo tengas que retirar incluso con el... Pero como te digo, cuando yo me esmaltaba permanente, me duraba igual una semana nomás. ¿Pero tú te las esmaltabas? No, pues tú crees que yo me echaba cualquier cosa, yo me hacía todos los pasos que correspondía y cuando me iba a esmaltar igual me duraba una semana. Porque mis uñas son así. Son oleosas. A lo mejor tienes uñas oleosas. Y para eso se usan... Son muy débiles igual. Sí. Porque yo creo que como son tan delgadas, no se logran adherir bien a la uña. Pero tú usas acrílicas ahora. No, ahora el acrílico me soluciona. O sea, si uno tiene uñas delgadas, la verdad es que la solución es uñas acrílicas, uñas gel o uñas acrigel. Ahora, cuando se hacen este tipo de tratamiento y de esmaltado, evidentemente hay que preocuparse de la humedad de la uña. Porque si se te levanta un acrílico, te entra agua, puede generarse hongos, puede generarse algún tipo de infección. Entonces, ahí hay que tomar precauciones y ir donde un profesional a retirarse el esmaltado. Eso es hacerse las uñas con una profesional manicurista con los estudios y capacitaciones pertinentes, porque esto no se trata de estudiar 3 días y uno sale como manicurista profesional. Y si usted tiene la uña así como que ve que tiene un honguito, o sea, no se esmalte la uña sobre eso. Primero trate su problema, vaya al dermatólogo para que le dé el tratamiento correspondiente, o sea, y véalo. De hecho, uñas con hongos no deberían usar ningún tipo de sistema, ni acrílico, ni esmaltado permanente. Exacto. Eso las manicuristas lo saben y ellas no tratan ese tipo de uñas. En general no. Yo recuerdo que yo tengo, así como admiro mucho a 3 manicuristas. Admiro mucho la Coco Salón, que es una seca, así como que, Dios santo, qué mujer más acuática. A la Clau, obviamente, porque la Clau la conozco hace un año y algo, que me ha hecho las uñas y jamás la voy a abandonar. Clau, lo siento, te voy a perseguir por todos lados. Y a la Fran Méndez también, es que encuentro una seca también, me gusta ella. Sí, como... también a mí me gusta mucho Fanny Salina, que ella es, ahora está en Brasil haciendo también talleres allá. Porque entonces, yo sé que ellas... Estoy segura, porque lo he visto, no atienden personas que tienen problemas con la uña, no porque no las quieran atender, porque igual, no sé, es su negocio, es su trabajo, pero es por responsabilidad. Son responsables de su trabajo, claro, y de la persona también. Después la persona puede decir, bueno, tengo este hongo porque me pusieron acrílica. Claro, no. Tengo hongos porque la manicurista usó unas limas reutilizadas que no las esterilizó. También existen todas las técnicas de esterilización en uñas. Sí, es un tema. O sea, no es solo hacer uñas, también existe un proceso de esterilización importante. Limpiar las limas, esterilizarlas y se van a reutilizar. Hay, por ejemplo, en Brasil me llama mucho la atención de que no existen las limas universales. O sea, para todos los clientes, cada clienta tiene su set de limas. Ya, está maravilloso. Porque ya, bueno, hay mucho más control sanitario que acá. Pero aparte también es porque el clima de ellos es tan húmedo que se genera mucho más hongo. Mucho hongo, tienen una uña más oleosa también. Es que es otro clima. Son detalles tan pequeños que uno ni siquiera lo... también, porque la raza más morena, la raza negra también, tiene uñas más gruesas y más oleosas. Qué bonitas son. Entonces, ellos tienen uñas muy sanas en general. Pero el clima influye harto. Sí. Porque tú ves, esos locos no toman agua, tienen la piel fabulosa. Sí, la humedad. Pero perfecta. Y eso mismo, esa tanta humedad también genera que se echen a perder las cosas más rápido, la comida, las uñas también puede generar tipo de hongo. Pero es seguro hacerse las uñas acrílicas si se lo hacen con precaución, con un profesional. Y el retiro de las uñas acrílicas que sea con una profesional también. Ahora, lo bueno es que si utilizaron un producto que cumple con toda la reglamentación que en Chile por lo mínimo, y si cumplen con regulación europea, regulación de Estados Unidos, Chile, no va a ser tan complejo sacarse la uña. Chile tiene la norma europea. Maravilloso. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, el ISP es súper exigente. Bueno, eso es lo bueno, pues. Ahí nos aseguran a nosotros como clientes, como usuarios de este tipo de En Chile hay súper buena regulación sanitaria frente a los productos que utilizamos. Generalmente se hace según la norma europea. O sea, el producto que está permitido en Europa se vende en Chile y el producto que está
prohibido en Europa, también está prohibido, está en, prohibido Chile, en Chile. ¿Ya? Okay. Como todo, bueno, cuando hay productos de mala calidad es porque se ingresaron al país en forma ilegal o irregular o con cosas medias fraudulentas. O sea, cuando usted lo encuentra, porque usted puede, claro, puede comprar lo que quiera, pero, o sea, importar lo que quieran, pero no para venta público. O sea, como si usted quiere dañarse, usar cosas. Hay mucha gente que compra en AliExpress, en eBay. A mí me estaban preguntando por unos serum por AliExpress. Sí. Yo, de verdad, honestamente, tengo un prejuicio terrible, sí, y yo skincare, cosas que me pueda aplicar en la piel, no, prefiero no. AliExpress no, prefiero, sí, comprarlo directamente en una página, porque de verdad que es mejor pedirlo en Halls, pedirlo en una en un claro, sitio que sea autorizado. De hecho, la cosmética coreana, japonesa, se vende en páginas oficiales de los países de origen. No, exacto, tiene sentido comprarlo en China. Exacto. Porque en China se sabe que hay mucha falsificación. Ahí te falsifican hasta lo más kuma, así como que te falsifican, es que, O sea, yo no creo que compraría tampoco un producto cosmético en AliExpress por el tema de las falsificaciones, y lo puedo comprar en las páginas oficiales de Sephora, en las páginas oficiales de si es cosmética coreana, hasta Yolse, está lleno de páginas donde uno compra. Hay muchas páginas seguras. Ahora, para lo que es el esmalte y para los acrílicos, si hay personas que están trabajando con eso, ustedes mismas se van a dar cuenta de la calidad, de la dureza, del tiempo de secado, del retiro. Cuando liman la uña, si es muy duro, porque la idea es que sea flexible y se salga súper rápido. A mí eso me sorprendió, porque con la clavo así como que, se demora nada en sacarme la uña. Por eso te pasa un torno y cae al tiro. Y después pone un algodón 2 minutos, te pasa un repujador y ya está suelto el acrílico. Y no es un acrílico duro. Se puede limar fácilmente. Pero mira, yo no relacionaba eso con que era buena calidad, ¿cachai? Sí, entre más blando y flexible sea un acrílico, mejor es para la salud de nuestras uñas. Y porque uno toca cosas, uno hace cosas, y la idea es que si te golpeas, no se quiebre, pues no se te salga la uña. Claro, si te pegáis fuerte, claramente se te puede quebrar, pero es otro tema. Sí, pero también si el acrílico es flexible, se va a quebrar el acrílico, pero no te va a sacar tu uña natural. Claro, porque no se adhiere estúpidamente a tu uña. No, o sea, hay una adherencia normal y el acrílico es flexible, por ende, si tú te quiebras la uña, te quiebras el acrílico, pero no te saca tu uña natural. Es verdad, tienes todo. Ahora que hago el análisis, porque yo comparo con esa vez que me destruyeron las uñas por el acrílico que se estresó. Sí. ¿Se puede estresar el acrílico? Los acrílicos duros lo que hacen es como que tu uña natural es flexible, te oprime, es como que estuvieras usando una faja súper apretada. Y se puede requebrajar. Se trizó. Eso es porque queda vitrificado como un vidrio, es un acrílico demasiado duro. De mala calidad, ¿viste? Si yo sabía. No, de mala calidad, un acrílico que no es para uso en uñas, es un acrílico para uso industrial o un acrílico Claro. También puede que esté ahí, está, porque este tipo de regulación para que busca la flexibilidad y la mejor calidad, que no sea tan duro, también ha ido avanzando en la medida que se va utilizando y van viendo y regulando esas cosas. O sea, al principio, hace 10 años atrás, claro, pues usaba solamente acrílico dental. Ahora han salido los geles construcción, que son los geles que se secan en lámpara y son geles flexibles. Entre los geles, la diferencia que tiene con el acrílico es que el gel es mucho más flexible, queda mucho más natural. Es súper flexible. Sí. Pero lo malo del gel es que se calienta cuando uno lo va a secar en la lámpara. O sea, se calienta, te duelen las uñas cuando el producto tocó tu cutícula. Si no toca la cutícula, no debiese doler. Pero también duelen las uñas muy frágiles. Pero eso es como parecido a lo que pasa con los blanqueamientos de... Sí, es similar, es como que hay un dolor... Que la sensibilidad rara, así como ya. Sí, pero hay técnica, o sea, los geles y un esmalte también ven su calidad en la temperatura de secado. Porque también te lo entrega el laboratorio, te dice, este esmalte tiene una temperatura de secado de 35 grados. O sea, el momento de curarse el esmalte con la luz UV para tomar una temperatura de 35 grados, o sea, tú no deberías sentir calor. Cuando hay un gel que tú sientes que te quema, es porque también el gel que está hecho es de baja calidad. Actualmente también hasta eso te lo indica el laboratorio y te dice, mira, este se seca a 40 grados, este 45, este 35. Obviamente que el de 40 grados vale, no, $0.5, y el que se seca a 35 grados, que es más tibio, o sea, que tú no vas a sentir calor, te va a costar $3. Más caro. Muy bien.
Espero que este programa le haya dejado en claro, porque esto da para conversar mucho rato, pero es súper entretenido poder tener una profesional, una persona que se dedica no solamente a venderlo, sino que también a crear sus propios productos, que han tenido un éxito increíble por la calidad. Las manicuristas que lo están usando lo están recomendando, las personas que tienen lámpara en su casa y se hacen este esmaltado pueden ir a probar los esmaltes que están sacando porque son de buena pigmentación, de buena calidad, tienen todos los registros. Son flexibles. Y son flexibles. Exotrópicamente mágicos. Y con esto voy a dar por finalizado el programa. Si tienen dudas, pueden contactarse con Beauty Store, pueden ir a ver los videos que ellos han publicado, viendo la aplicación de los productos, consultar también con otras personas que puedan respaldar esto, porque yo estoy segura que es de excelente calidad, y porque conozco a la Heidi, porque sé que es una persona que está demasiado comprometida y sabe que esto se ve a largo plazo y es un escala de tu... es algo que... La credibilidad que nosotros tenemos como empresa es algo que no tiene precio. Eso me gusta. No tiene precio porque nosotros pusimos un esmalte de nuestra marca y el cliente ya lo quiere visitar. Mira, si es Beauty Store es porque es un producto de buena calidad. Así que eso, todos invitados a seguir a Beauty Store por redes sociales y a comprar y todo lo que quieran. Pero si tienen dudas sobre las uñas, pregúntenle a su profesional, pregúntenle a las chicas y también pueden consultarlo con la, con la venden, tienda. Se venden algunos accesorios. Ahí está mi página. Es el Sculpt Gel, que es un acrílico con gel. Esos son los esmaltes. Es importante también en... El cuidado de las uñas, nosotros también vendemos de la línea Helios el cuidado cuando uno tiene la uña natural. Hay gente que tiene uña natural todavía. O sea, todos tienen uña natural. Sí, pero con tanto acrílico y esmaltado permanente ya... No, me venga. Y la uña que estaba, la base es natural. No, pero digo, la persona que no tiene nada en la uña, con su uña al natural. Ah, ya, que no se aplica esmalte, que no se aplica acrílico. Todavía quedan personas con sus uñas al natural. Muy pocas, pero bueno. Hay aceites especiales y Helios sacó una línea con péptidos que te van a mejorar la estructura de tu uña. Qué hermoso. Que es muy parecido a lo que es el tratamiento IBX, que es un tratamiento que te reestructura la uña. Cuando tú ya tenés la uña demasiado debilitada por malos procesos. El IBX es el Olaplex del cabello. O sea, el Olaplex de las uñas. Entonces, claro, se venden productos de la línea Helios a base de péptidos que te van a mejorar las capas de la uña. Es igual que el cabello tiene como unas escamas. Escamas, sí. En la uña también tiene escamas. Entonces, ¿qué hacen este tipo de productos? Es como que van adheriendo las escamas para que la uña te quede pegadita. Te quede mejor y te las van hidratando y tienen aceites especiales para el tema de las uñas. Qué buena, no tenía idea. Yo a todo el mundo le recomiendo que usen IBX, pues, porque el IBX es bacán, es un tratamiento, pero qué bueno que exista esta opción, probar en casa, que es el producto que te puedes llevar. Maravilloso. Que viene a base de péptidos, que es muy parecido a lo que hace IBX con su tratamiento. Maravilloso. Bueno, Heidi, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber llegado. Llegamos tarde hoy día gracias al Radio Controlador, que está aquí siempre apoyando con las imágenes, con los sonidos, con todo. Muchas gracias, te pasaste por estar aquí. Gracias a todos por llegar al final. Este programa va a quedar en Spotify, va a quedar en YouTube y también va a quedar en Facebook, así que si quieren compartirlo, pueden hacerlo. Si quieren comentar, mándenos mensajes, síganos en redes sociales y esperamos tener a la Heidi nuevamente para continuar con este tema y no solamente quizás otros temas más. Sí, las dejo invitadas, vamos a tratar de hacer algunos live también mostrando los productos. A veces no tenemos tanto tiempo porque la verdad que hemos tenido muchos clientes este último tiempo, pero me comprometo a invertir unas horas para poder hacer con Claudia, que es la manicurista, porque yo no soy manicurista, yo soy química farmacéutica, pastelero tus pasteles. Es que Claudia nos haga algunos live mostrando técnicas de acrílicos, técnicas de cosas simples que uno podría hacer quizá en su casa, un esmaltado, un encapsulado, un glitter, cosas así. Y que también ayuden a las otras profesionales también a ampliar un poco más su... Sí, este tema de la manicure es un conocimiento constante. No, y aparte que la práctica es el maestro. Nos vemos. ¡Mua! Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.